Y ahora presten atención a esta noticia porque puede sorprenderlos. Una encuesta revela que el 60% de los judíos israelíes quieren que los negocios estén abiertos y que el transporte público funcione los sábados, el tradicional día judío de Shabbat. Los autobuses y trenes públicos no funcionan en Israel desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, para cumplir con las leyes de observancia del Shabbat del judaísmo ortodoxo. La mayoría de las empresas también están cerradas como resultado de esta práctica. Los activistas de izquierda y seculares han criticado durante mucho tiempo esta política, diciendo que afecta desproporcionadamente a los pobres y niega la oportunidad de que las personas sin automóviles viajen durante el fin de semana. Ahora, un nuevo estudio del Instituto de Democracia Israelí revela que el 60% de los judíos israelíes creen que el transporte público y las empresas deberían poder funcionar en Shabbat en todo Israel, excepto en áreas donde los judíos observantes son mayoría. Aún así, este tema no tiene prioridad en la votación. Cuando se les preguntó sobre otras políticas religiosas en el Estado de Israel, los resultados también fueron reveladores. El 63% de los judíos israelíes supuestamente quieren que se desmantele el monopolio del rabinato sobre la certificación de kashrut. El 59.5% de los judíos israelíes vuelven a instituir el matrimonio civil. Y el 68.5% de los judíos israelíes apoyan el reclutamiento de ultraortodoxos en la CFDI. Si estos números son correctos, entonces, ¿por qué los partidos políticos ultraortodoxos han tenido una influencia tan grande sobre la vida religiosa de los israelíes? La encuesta dice que es porque sus votantes se preocupan más por los problemas. Entre los ultraortodoxos, el 67% dice que las cuestiones de religión y Estado son de suma importancia cuando deciden a quién votar. Entre los religiosos nacionales, ese número se reduce a solo el 17.5%. Y cuando se trata de israelíes seculares, solo el 11% vota según los temas de religión y Estado. La seguridad nacional prevalece sobre otros asuntos entre los religiosos nacionales y los no religiosos. La economía y el bienestar son lo primero para los judíos seculares en Israel. Unos 760 encuestados participaron en esta encuesta de la población judía de Israel con un error de muestreo del 4%.